¿El bien listo? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al último día de Low La Latam at Home 2020. Siempre me gusta agradecer a, a todo el equipo que está detrás de este, un equipo de voluntarios que, que trabajan día y noche para que este evento sea posible. Así que agradecer a cada uno de los que está hoy trabajando en hacer posible las conferencias, la transmisión, los talleres, los que han dado sus opiniones, a todos. Así que me voy a tomar un minuto para, para terminar de presentar algunos temas importantes: el canal de, de Twitter que, que nos comunica los inicios del evento y, y próximos eventos. Después seguir hablando de la comunidad abierta OWAS que está aportando hace 19 años valor bien muy importante para todos. Como siempre repito, todos los que estamos y, y nos escuchan son todos voluntarios, gente que dona su tiempo para poder eh, apoyar a la difusión de temas de seguridad en aplicaciones. Parte de la de OWASP y, y sus valores principales es que ser abierta, innovar, ser global y mantener una integridad bien ante todo. Les dejo ahí unos links a las ediciones anteriores, el Latam Tour. Es un evento que, que viene desde el 2011. Bien, Tenemos sí. ahí un poco el historial, un evento que, que empezó en, en cinco ciudades y hoy por suerte a más de 20 ciudades el año pasado y ahora logramos hacer este evento online. Eh, de, la, de esta edición tuvimos 51 conferencias en español disponibles, 36 conferencias en portugués, 12 talleres en, en español, 2 workshops en portugués. Realmente un, un trabajo espectacular. Hay dos capture de flags corriendo en este momento. Pueden todavía registrarse y jugar y mostrar sus habilidades y divertirse con estos desafíos. Bien. Está el de Latam y el de Code Warrior. Bien. Y bueno, con eso iniciamos eh, el día de hoy. Eh, hoy tenemos un speaker de, para iniciar del más alto nivel. ¿no? O sea, nos acompaña Daniel Echeverry, Montoya. Bien, que, que es formador, investigador de seguridad informática y hacking, es autor del blog de hackerway.com, que realmente la mayoría deben haber caído ahí a leer algunos artículos técnicos que, que escribe y de tanta ayuda son para todos. Bien, también es autor de los libros Python para Pentester, Hacking con Python, y, y de web privacidad y animato en Tor, y, 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 y bueno, todos publicados por la editorial de word eh, Es conocido por el nick de Adastra, y, y su colaboración colaboraciones en diversos proyectos, ¿no? herramientas y librerías enfocadas en seguridad informática, Así como también tuvimos mucho el placer de tenerlo como ponente en eventos de España y Latinoamérica. Eh, y bueno, eh, en su trayectoria profesional ha desempeñado diversas actividades relacionadas con el desarrollo, arquitectura de software, administración de servidores y múltiples auditorías de seguridad de formaciones. La charla de hoy va a ser hacking con SAP. Así que bueno, Adastra, bienvenido y, y muchísimas gracias por sumarte a este evento de OWASP. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Eh, nada, encantado de estar aquí. Voy a compartir pantalla para que podáis ver las diapositivas. Eh, dame un momento, por favor. Vale, eh, supongo que las diapositivas se están viendo. Que sí, sí. Se ve perfecto. Sí. Perfecto. Pues nada. Eh, ya Mateo me ha presentado. Algunos de vosotros me, cono me conocéis como Adastra. Eh, estoy encantado de estar aquí. Como comentaba anteriormente, eh, me gustaría que fuese en unas eh, en unas circunstancias mucho más agradables para todos. Pero bueno, es la situación que estamos viviendo y solamente deseo que los que me estéis escuchando os encontréis perfectamente, os encontréis bien, tanto de salud como anímicamente. Y vosotros y vuestros familiares, ¿no? Os, de, os deseo lo, lo mejor, ¿vale? Eh, esta charla va a hablar sobre ZAP, va sobre ZAP. Vamos a ver las características que, que están eh, relacionadas con esta herramienta, ¿no? Que es uno de los proyectos insignia dentro de la comunidad. Eh, desafortunadamente, en mi opinión, es un proyecto que, digamos, que no se utiliza tanto, ¿no? eh, es decir, eh, comparado con otras herramientas como, por ejemplo, burp, se utiliza bastante menos. ¿no? entonces, el objetivo de esta charla es que veáis un poco detalles de configuración de la herramienta, cuáles son sus modos de operación, algunas políticas que tiene incluidas ya directamente eh, la herramienta, la creación de scripts del tipo cest, que es una característica muy potente a la hora de realizar pen testing. y bueno. Esta herramienta pues, también se puede utilizar para un equipo de pentesters cuando la le, cuando le levantamos en modo server o headless. Tiene una API REST que también está muy bien, es, es muy chula, ya que nos permite configurarla de tal manera que varias personas dentro del equipo de, de pentesters pueden mandar sus trabajos al servidor de ZAP y este lo recibe y procesa. ¿no? Es decir, esta herramienta no es solamente. Eh, una herramienta de botón gordo, ¿no? De estas que tú le metes un dominio y le das hackear y ya está. No, evidentemente tiene más características que vamos a explorar en estos eh, 40 minutos o así que tenemos de charla. Así que voy a ir un poco rápido, ¿vale? En primer lugar, detalles de configuración iniciales. Eh, cuando levantamos Zap, hay que tener en cuenta que es una aplicación desarrollada en Java. Por lo tanto deberíamos de tener en cuenta algunas, algunas cosillas no primero el uso que le vamos a dar si es una si lo vamos a utilizar nosotros solos en casa vale si lo vamos a utilizar eh, de forma aislada Probablemente los valores que vienen por defecto sean suficientes. Sin embargo, si vamos a utilizarlo en un equipo, eh, a lo mejor nos interesa ajustar ciertos detalles de configuración. Uno de ellos es inicialmente eh, el certificado digital, ¿no? Tendríamos que importar, descargar la root CA, ¿vale? Que la vemos en en Tools dentro de la herramienta, en la opción, en el menú de opciones de Tools Options. Ahí podemos descargar directamente, generar el certificado. ¿vale? lo descargamos y posteriormente lo instalamos en nuestro navegador de esta manera bueno podemos ir trabajando eh, directamente con el navegador en modo vamos ponemos el eh, configuramos el navegador para que vaya utilizando este proxy y es como si fuese eh, burp es muy similar en ese sentido es un proxy http vale es una de las primeras cosas que hacemos del mismo modo que ocurre con otros eh, con otros, otras herramientas necesitamos, si estamos utilizando Firefox, eh, habilitar esta propiedad: network.proxy.allow_local_host. Localhost. ¿Por qué motivo? Por defecto, si utilizamos las últimas versiones de Firefox, no viene habilitada. Y esta opción permite capturar peticiones que pasan por localhost. Esto viene bien si, por ejemplo, estás probando una aplicación eh, que está en local, ¿no? que no la tienes en un dominio o en una IP remota por lo tanto, es un detalle de configuración que aplicamos inicialmente. no todo esto, lo, son detalles básicos que tenemos en cuenta a la hora de levantar zap antes de, de empezar a usarlo con, con fuerza. ¿no? Eh, más cosillas, ajustes de la máquina virtual de java, de la java virtual machine. como os mencionaba antes, tanto eh, zap como burp son herramientas que están pensadas para eh, para servir como proxy HTTP o HTTPS y también están desarrollados en Java. Ambos están desarrollados en Java, ambas herramientas. En el caso de Zap, es interesante realizar ajustes de memoria. Estos ajustes se pueden eh, se pueden incluir directamente en el ficherito zap.sh o .bat, dependiendo de la plataforma que tengáis. ¿Qué ajustes se tendrían que, que poner ¿no? inicialmente? Ajustes de la heap de la memoria, tanto lo mínimo como lo máximo. Para los que no lo sepáis, la heap es una estructura de datos especial. En la máquina virtual de Java, donde se almacenan los objetos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es crítica esta, esta zona, este espacio. Cuando se desborda, pues la aplicación directamente falla, ¿no? La aplicación deja de funcionar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con el, los límites que le asignamos. Por defecto, cuando levantamos Zap, estos valores suelen ser pequeños. Eh, si la memoria no me falla, suele ser de 1 o 2 gigas. Para la mayoría de los casos, para pruebas, digamos que está bien, pero si estamos trabajando, por ejemplo, en un equipo, este valor es bastante corto, es bastante bajito. Por lo tanto, habría que cambiar, habría que cambiar el límite inicial y el límite final. ¿vale? Luego, hay que seleccionar un garbage collector. Eh, el Garbage Collector o el recolector de basura es, un, es uno de los elementos fundamentales dentro de la máquina virtual de Java. Se encarga, como su nombre lo indica, de recolectar aquellos elementos que ya no son utilizados dentro del programa. Es un. Eh, es un procedimiento que se va ejecutando de forma desatendida. Nosotros, tanto como desarrolladores o como usuarios de la aplicación, no tenemos control directo sobre la ejecución del garbage collector, pero sí podemos seleccionar un algoritmo que se adapte a las necesidades de nuestra, de nuestra aplicación, ¿no? del uso que le vamos a dar. Dicho esto, existen varios, eh, digamos, varios algoritmos de garbage collector. Para la máquina virtual de Java, que podemos habilitar directamente o bien desde línea de comandos o editando el ficherito zap.sh. Algunas de estas opciones las vemos en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, el Serial Gc, el Parallel GC, el este era el CMS, que está deprecado desde Java 9, y tenemos el G1 GC. ¿Vale? Esto depende un poco de la máquina sobre la que vayamos a ejecutar nuestra aplicación, donde vayamos a ejecutar Zap. Si es una máquina con restricciones a nivel de hardware, probablemente los primeros son los más adecuados, el serial y el paralel, ya que consumen poca memoria. ¿vale? Sin embargo, si estamos trabajando con una aplicación eh, que es pesada, ¿vale? Y la máquina que tenemos actualmente es lo suficientemente potente, es probable que nos interese trabajar con alguno de estos algoritmos que vemos aquí. Puede ser el G1GC o el UseZGC. De hecho, a partir de la versión 11 de Java, se recomienda utilizar este Garbage Collector en concreto. Os recomiendo que le echéis un vistazo a cada uno de ellos para que veáis las diferencias y de esta manera podáis afinar vuestra herramienta. ¿no? Esto se sale un poco del contexto de la charla ya que es, eh, está relacionado con el tuning de la máquina virtual de Java, pero os lo comento porque es un detalle importante especialmente si estáis pensando en utilizar Zap en modo... Eh, participativo, ¿no? En un modo eh, en equipo, si lo pensáis utilizar eh, de forma distribuida, ¿vale? Más cosillas que hay que tener en cuenta. Eh, a veces algunos servidores, algunas aplicaciones en Internet que utilizan HTTPS, pues tienen eh, versiones de SSL un poco antiguas, ¿no? Por defecto, Zap no soporta este tipo de aplicaciones y cuando eh, bueno no soporta ese tipo este protocolo versiones antiguas de SSL por lo tanto si lo que queremos es eh, habilitar estas características nos tendremos que ir a herramientas opciones conexión conexión y habilitar por ejemplo el SSL v2 vale y habilitar una renegociación insegura vale esto lo tenemos que hacer en la herramienta son cosillas que hacemos inicialmente solamente si eh, si por lo que sea necesitamos eh, interactuar con aplicaciones que utilizan protocolos antiguos, ¿no? En el lado del cliente y del servidor. Eh, resulta conveniente, esto también eh, depende un poco de cómo configuramos nuestro entorno, pero resulta conveniente en la mayoría de los casos excluir del proxy cualquier otra navegación hacia sitios externos. Es decir, nosotros configuramos nuestro Firefox, por ejemplo, o Chrome, el navegador que utilicéis, para que... Todo el tráfico pase por medio del proxy HTTP que tenemos aquí. Y claro, eh, también ese tráfico incluye navegación normal, navegación hacia sitios en Internet. En la medida en la que estás haciendo una auditoría, pues también vas a tener otras pestañas abiertas para ir investigando cosas o leyendo artículos o lo que sea, ¿no? Una navegación normal. No queremos que eso lo capture eh, ZapProxy. ¿Por qué motivo? Pues porque nos va a generar demasiado ruido. Nos va a generar bastante, eh, bastantes entradas dentro de la herramienta y eso no nos interesa. Por lo tanto, podemos hacer lo que pone en la diapositiva, ¿vale? Dentro del contexto por defecto, o el que, o si creamos uno nuevo, pues dentro de ese contexto, excluimos del proxy eh, patrones. Por ejemplo, yo digo, solamente quiero navegar o solamente quiero capturar el tráfico de este sitio, del sitio habitado. O sea, ponemos estas expresiones regulares y eso es suficiente. Otra alternativa que resulta un poco más eh, sencilla es utilizar extensiones en el navegador. Por ejemplo, en Firefox o en Chrome tenemos eh, Foxy Proxy, que lo vamos a ver en un momento. Nos permite definir reglas de una forma mucho más sencillita y tener varios servidores proxy HTTP pues, eh, preparados ¿no? para que atiendan las peticiones. Lo veremos en un momento, ¿vale? Bien, estos son los detalles iniciales. Lo primero que hacemos es levantar la herramienta. Ya sabéis que eh, el proyecto, eh, bueno, la última versión disponible no es la 2.8, de hecho es la 2.9, que ha salido hace muy, muy poco. Y aquí tenemos la estructura de ZAP. Una de las primeras cosas que podríamos mirar o que deberíamos mirar si vamos a poner esto en un entorno productivo es el ZAP.sh. Aquí lo que tenemos que editar o lo que tendríamos que editar es precisamente lo que os comentaba antes, el Garbage Collector. Zap vale aquí vemos por ejemplo el eh, tendríamos que buscar aquí está default gc esta propiedad la podríamos cambiar aquí directamente y poner algún otro eh, algoritmo para el garbage collector por defecto utiliza el g1 gc que en la mayoría de los casos funciona bastante bien. Nos da un buen equilibrio entre rendimiento y usabilidad. Por lo tanto, si no necesitamos poner esto en un entorno, digamos, eh, compartido o ponerlo en modo servidor, pues no, no, haría, no sería necesario cambiarlo. Pero lo mencionamos para tenerlo en cuenta, ¿vale? Más cosillas. Esto lo puedo levantar directamente con el script, o sea, lanzar el script zap.sh o lo puedo ejecutar con Java directamente, ¿no? Puedo hacer un java-jar y el ficherito .har que tenemos aquí. Cuando hacemos esto, pues la aplicación levanta, aquí nos va generando un montón de trazas. Eh, no os asustéis si cuando utilizáis esto os van apareciendo excepciones, que esto también es bastante común, ¿no? Que aparezcan luego en la terminal un montón de trazas de excepción de Java y luego no sabemos muy bien por qué. No os preocupéis, muchas veces son excepciones que se están produciendo internamente, pero no afectan a, a nuestro trabajo. ¿no? Lo primero que nos pide Zap es que confirmemos si queremos generar sesiones. Las sesiones son una característica interesante, ya que cuando estamos trabajando no vamos a hacer todo de golpe en un día, ¿no? Normalmente utilizamos Zap durante varios días, mientras que estamos, eh, estamos ejecutando, estamos realizando una auditoría, eh, podemos guardar la sesión para irla abriendo todos los días e ir trabajando sobre lo que, bueno, es como acumulando el trabajo que vamos haciendo, no tener que volver a empezar desde cero todos los días, ¿vale? Podemos persistir la sesión podemos eh, continuar sin ningún problema vale aquí por ejemplo al ser algo demostrativo demo pues le damos directamente a start lo primero que vais a ver aquí es esto que se llama contextos los contextos son una forma de espacio de trabajo ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tienes varias auditorías en paralelo o estás realizando varias auditorías contra múltiples aplicaciones web, eh, puedes generar un contexto para cada una de ellas y cada contexto tiene sus propias características. Por ejemplo, cuando pincho aquí, cuando selecciono el contexto por defecto, me aparece por ejemplo la estructura, ¿vale? Que esto normalmente no se cambia, pero cómo son las peticiones. La tecnología utilizada o la que podría utilizar la aplicación web, eh, mecanismos de autenticación, en el caso de que los tenga, autenticación manual, basada en formularios, NTLM o basada en un token JSON, por ejemplo. Si es una API REST, pues también la podríamos poner aquí. Aquí podríamos añadir usuarios. Y un poquito más adelante os voy a hablar de la gestión de la sesión y del control de accesos, que esto también es una característica muy interesante dentro de, dentro de ZAP. ¿Vale? Entonces, tenemos los contextos, podemos utilizar el contexto por defecto o crear uno nuevo. Esto ya depende un poco de lo que de lo que queramos. Aquí hay un botón que pone New Context. Espero que lo estéis viendo bien. Aquí aparece New Context y bueno, esto te crea un nuevo contexto y lo puedes etiquetar. Le puedes decir, pues este contexto es para la aplicación de Pepito y esta otra de Juanito. Pues vas creando contextos, ¿no? Eh, aquí te van apareciendo News. Cuando hay una actualización, pues te dice, oye, que hay una versión nueva de Zap. Si la quieres descargar, pues pincha aquí, ¿vale? Luego tenemos el escaneo automatizado, que seguramente es con el que estáis más familiarizados, todo el mundo, ¿no? Porque es de las primeras cosas que vemos en Zap. Aquí... Eh, es una de estas herramientas de eh, metes la URL y hack, ¿vale? Atacar. Pues es así. Lo que hace esto es lanzar un escaneo pasivo primero y posteriormente un escaneo activo. Ya os comentaré un poco de qué va esto, ¿no? Vamos por partes. Entonces, eh, tenemos la herramienta ya preparada. Lo primero que tendríamos que mirar, además del tema de los contextos, es lo que tenemos aquí en herramientas Options lo que os comentaba. Lo primero sería eh, exportar o generar el certificado digital. Aquí tenemos Dynamic SSL Certificates. Lo podemos guardar en cualquier ubicación y luego dentro del navegador web lo importamos como un cer eh, certificado de confianza. De esta manera, pues cuando hayan eh, conexiones HTTPS, pues no va a haber ningún tipo de problema, porque evidentemente la CA de, de Burp, perdón, de Zap no es confiable. O sea, no es confiable porque no va a estar directamente incluida en los navegadores que tenemos instalados por defecto, ¿vale? Entonces, es de las primeras cosas que haríamos. Luego, aquí abajo tenemos local proxies. Aquí, pues, indicamos la dirección en donde va a estar levantado, o sea, la interfaz de red en la que va a estar levantada nuestra aplicación y el puerto. Podemos poner el puerto 8080 o en este caso le he puesto el 8081. Da un poco igual. Y protocolos de seguridad. Por defecto, fijaros, me soporta SSV, SSL V3, TLS 1, 1, y 1, 2. Pero no soporta, por defecto, TLS 13 y V2, Hero. Pues aquí esto lo podría marcar. Podría hacer un check aquí, un check aquí y ya está. Y acá. ¿Vale? Bien, eh, lo siguiente. Lo primero que hacemos es, evidentemente, ir navegando, utilizar un navegador web, como por ejemplo Firefox, para navegar por diferentes aplicaciones web. En esta charla eh, vamos a utilizar una aplicación que se llama WebCode, que seguramente muchos de vosotros la conoceréis. Eh, no hace falta complicarse mucho descargando la última, la última versión del repositorio ni, ni nada de esto. Os recomiendo que utilicéis una máquina virtual como puede ser Dojo, ¿vale? Web Security Dojo. Eh, aquí tenemos, aquí tengo instalada la máquina virtual de Dojo, ¿vale? Web Security Dojo. La tengo en esta IP, concretamente, en la 87, 187 dentro de mi red local. Y bueno, esta máquina está aquí levantada. Antes de continuar, ¿qué es lo primero que solemos hacer en el navegador? Configuramos el servidor, eh, perdón, el certificado digital, como os comentaba antes. Nos vamos a configuración. Eh, ver certificados y en autoridades de confianza importamos el, el certificado que nos genera zac vale luego una extensión muy útil lo que os comentaba antes foxy proxy aquí la tenemos aquí en foxy proxy podemos crear diferentes eh, diferentes servidores proxy vale para que foxy proxy automáticamente vaya eh, moviendo nuestras peticiones por un proxy u otro dependiendo de la configuración que tengamos. Por ejemplo, aquí yo tengo para i2p, para Tor, Burp y Zap. Si me voy a opciones, aquí me aparecen los proxies que tengo habilitados, vale. Por defecto están activos. Puedo agregar uno nuevo si quiero. Simplemente le doy a Add, tipo de proxy, eh, IP, puerto, usuario y contraseña en el caso de que sea necesario, vale. Aquí tengo el de Zap, que es el que nos interesa ahora mismo, cuando le doy a editar, podemos ver que nada, el proxy es HTTP, le he puesto como nombre Zap, está en localhost, puerto 881, ¿vale? Nos vamos a patrones. Fijaros, aquí ponemos el patrón que nos interesa. Nos, eh, en este caso, quiero capturar todo el tráfico que sea de esta IP, porque es donde tengo la aplicación que quiero auditar, ¿no? Que quiero probar. Eh, lo mismo haríamos en, en un entorno de, de pentesting normal. Aquí pondríamos el patrón de la URL del sitio que queremos auditar y nos olvidamos del resto. Es decir, vamos trabajando en la medida en la que hagamos peticiones contra una URL que cumpla con este patrón, eh, Foxy Proxy va a decir, vale, pues, cumple con el patrón. ¿Cuál es el proxy que tiene que ejecutar esta petición o, o por la que tiene que pasar? Este, pues, lo manda para, para ahí, ¿vale? Entonces, eh, si nos fijamos, aquí tengo otros que tienen, por ejemplo, el de Tor. El proxy es el 9050, es un proxy eh, Tor eh, SOCKS5. Y si me voy aquí a patrones, simplemente con que el patrón sea cualquier dirección terminada en punto .onion, esto va a pasar por el proxy de, de Tor. ¿vale? Sin embargo, evidentemente, pues el proxy tiene que estar levantado. Ahora mismo solamente tengo eh, activo el de ZAP. Bien, vale, pues nos vamos aquí. Puedo marcar esto. Eh, activar solamente los proxies partiendo de, del orden y los patrones. Entonces lo dejo así, tal cual. Vale, save. Y cuando me voy a esta página, fijaros, ahora mismo en la pestañita me pone no proxy o no match. Vale, no hay coincidencia. En cuanto yo haga una petición como esta, aquí automáticamente se me pone zap y ya está. O sea que ha pasado primero por Zap. ¿Y qué vemos en la herramienta? Pues esto, ¿vale? Aquí nos aparece eh, que ha pasado por, por Zap. Y aquí tenemos esto: Webcode y las peticiones, ¿vale? Ahora, otra característica muy interesante de, de Zap es que permite ejecutar escaneos pasivos y activos, ¿vale? Es precisamente lo que hacemos cuando metemos una URL en el. En el escaneo dinámico, ¿no? Cuando vamos aquí al escaneo automatizado y metemos una URL, lo que hace Zap es primero ejecutar un escaneo activo, que es básicamente un proceso de spidering. Va buscando en esa página en la que le indiquemos, va buscando diferentes enlaces y los va visitando en un nivel de profundidad, pues bastante amplio, ¿no? Va visitando los diferentes sitios y cuando tiene suficiente información sobre las páginas de ese dominio, cuando se agota por llamarlo de una manera, ese proceso de spidering, entra el escaneo activo. Y en el escaneo activo se aplican técnicas de phasing. De en este caso, las técnicas de phasing simplemente intentan sustituir parámetros, cabeceras y algunos valores especiales que, que Zap ha encontrado en el escaneo pasivo por cadenas o por caracteres que, que pueden sustituir una, una amenaza o algo potencialmente inseguro. Por ejemplo, podría encontrar un parámetro que ponga file, ¿no? Que se llame file. Pues, ZAP puede intentar sustituir el valor que viene en la petición original por otra cosa, como, por ejemplo, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, etc, barra, passwd, por poner un ejemplo. Y dependiendo de la respuesta del servidor, ZAP lo analiza y va viendo si es necesario generar una alerta o no. ¿Vale? Lo vemos aquí en la pestañita de alertas. Aquí es donde van apareciendo, van saltando, pues las diferentes eh, vulnerabilidades que según ZAP se pueden explotar. Pero ojo, esto también puede generar falsos positivos. Es decir, que te pone que, que sí, que esto es vulnerable, pero luego cuando lo pruebas va a ser que no, ¿vale? por, por diferentes motivos. ¿no? Por ejemplo, si ejecutamos, qué sé yo, una vulnerabilidad, eh, eh, si ZAP ejecuta un patrón como por ejemplo comillita OR 1 igual a 1, el típico patrón para una vulnerabilidad de SQL Injection, y la aplicación objetivo falla, devuelve un HTTP 500, aquí muy probablemente te va a salir una alarma, una alerta que pone SQL Injection, ¿vale? Una vulnerabilidad grave. Y luego vas y pruebas y no es que sea eso, es que la aplicación está tan mal hecha que no gestiona bien las excepciones y ha ocurrido otra cosa. A lo mejor no es una vulnerabilidad de SQL Injection, sino que la aplicación está mal montada, simplemente. Y hay que tener en cuenta otra cosa importante, y es que cuando ejecutamos un escaneo automatizado hay que tener... Hay que tener en mente la aplicación objetivo. Hay aplicaciones que, como os comentaba, están muy mal montadas y generan excepciones no controladas, especialmente aplicaciones en Java o, o que tienen una máquina virtual por debajo. ¿Esto qué es lo que produce o qué es lo que lo, cuál es el efecto eh, lateral? Pues que eh, en el servidor, ese fork que ha atendido, ese proceso fork que ha atendido la petición, pues va a morir, forzando al padre a generar un nuevo proceso fork. Y esto, si lo haces de una forma continua, al final vas a producir una condición de denegación de servicio. Muy probablemente es lo que lo que vamos a producir en la aplicación web, que se va a caer, se va, va a dejar de responder porque le estás dando demasiadas le estás mandando demasiadas peticiones que él no está gestionando adecuadamente y al final el servidor por debajo pues eh, se cae con lo cual los escaneos automatizados en una auditoría normalmente hay que evitarlos o sea se deben de hacer evidentemente se pueden hacer pero es mucho mejor aplicar un enfoque manual un enfoque mucho más analítico un enfoque en el que vas analizando las peticiones de forma eh, manual y analizando pues todo lo que va pasando no el escaneo automatizado puede venir bien para encontrar cosas, de, cosas que pueden ser bastante obvias, pero eh, también puede tener ese efecto colateral de, de tirar la aplicación, ¿vale? Bien, aquí tenemos ahora mismo en eh, Sites, tengo esto. Lo primero que podría hacer con, eh, con la petición que he capturado y con este dominio, que no es un dominio, pero bueno, esta aplicación la podría incluir directamente en un contexto. Puede ser uno nuevo o en el default context. Lo vamos a meter en el default context. Cuando hacemos esto, nos dice, bueno, pues este contexto va a funcionar para este patrón en concreto. Tú le dices, pues sí, me parece muy bien. Ok. Y ahora, fijaros que ha cambiado un poquito el, el cono, ¿no? Ahora nos aparece como un target. Y esto indica pues que este sitio en concreto ahora está gestionado o hereda, mejor dicho, las características que definamos en el contexto por defecto. ¿Qué características? Pues por ejemplo, autenticación HTTP o la tecnología que está utilizando. Todo lo que pongamos aquí son valores que afectan o mejor dicho, que aplican a todas las peticiones HTTP que ejecutemos contra este dominio, ¿vale? Bien, continuamos. En ZAP tenemos una característica muy, muy potente también que también tenemos en Burp por medio de las extensiones que se llama add-ons. Los add-ons nos permiten la ejecución de un montón de rutinas adicionales, ¿no? De hecho, cuando instalamos ZAP por defecto, viene vacío, ¿no? Viene, eh, como se suele decir, en pelotas. No tiene nada. Por lo tanto, lo primero que tendemos que, que hacer es instalar complementos, complementos que nos eh, faciliten la vida a la hora de realizar pentesting. ¿Qué complementos pueden ser útiles o que, me, o que yo considero que pueden ser eh, válidos en una auditoría? Pues por ejemplo, scripting con Python y con Ruby, la ejecución de scripts en Python y Ruby dentro de Zap. Esto lo podemos hacer. Eh, es una de las características más potentes que tiene Zap, de hecho. Tenemos también el Tree Tools, funcionalidades añadidas a la vista de árbol de contextos. ¿Vale? Aquí pues, nos salen más opciones y añadimos esta, este complemento. El Access Control Testing es un complemento que nos permite, como veremos a continuación, como veremos en un momento, ir probando las, eh, los diferentes, eh, las diferentes secciones de una aplicación utilizando diferentes usuarios que tenemos que ir creando también en el contexto. Ya lo veremos. Luego tenemos una extensión que, bueno, es. es eh, es útil para ir tomando notas dentro de la herramienta que se llama All in One Notes. Es como un editor de texto, tal cual. Esto lo puedes sustituir con un Sublime Text perfectamente. Pero bueno, está ahí. Tenemos también scripts de la comunidad diseñados eh, por la comunidad de OWASP, típicamente. Y están bastante bien algunos de ellos. Nos sirven para realizar pruebas contra, contra aplicaciones eh, comunes o conocidas, aplicaciones web conocidas. Tenemos también eh, un... Un inform un on que es para generar informes más o menos personalizados. La verdad es que no, no son informes muy profesionales, ¿no? O sea, lo que nos genera la herramienta, eh, hay que ser honesto, no, no genera eh, cosas que, que luego eh, deslumbren, ¿no? Pero es algo, ¿no? Es algo que puede ser útil para posteriormente incluir en el reporte que le entregas al cliente, ¿vale? Eh, tenemos el WAFP que es un fingerprinting de aplicaciones web para detectar un poco su tecnología, aunque yo personalmente en lugar de utilizar esto suelo utilizar un add addon también un complemento que está en eh, que está para Firefox que es el Wappalyzer. Aquí cuando pinchas es una extensión que cuando la, cuando la instalas pues te pone eh, la tecnología que utiliza esa aplicación que estás que estás visitando. Nos dice por ejemplo UI frameworks eh, lenguaje de programación y demás. Por ejemplo, si vamos aquí a Mits, esto que utiliza eh, HTTP2, <laughs> básicamente, ¿no? Eh, si vamos, por ejemplo, al sitio web de OWASP, ¿vale? en zapproxy.org, aquí lo que os comentaba, ha salido hace muy poquito la versión 2.9. Podéis echarle un vistazo si queréis. Tiene características que he visto que están muy, muy chulas. ¿Vale? Le tengo que echar un vistazo más detenidamente. Aquí nos pone que esto, por ejemplo, está montado en Ruby, eh, tiene un CDN que es de Cloudflare, eh, Tag Manager tiene el Google Tag Manager, tiene GitHub Pages, tiene una caché que es de Varnish, utiliza HTTP 2, el framework web que utiliza por debajo es Ruby on Rails. Bueno, tiene, es una extensión que es muy sencillita, la instalas y te da bastante información sobre los sitios que vas visitando. ¿Bien? Sin necesidad de instalarte una herramienta extra. Eh, y luego, por último, pero no menos importante, está el requester, que es un, es un panel muy similar al, al que tenemos en Burp. Esto es algo de lo que muchos eh, usuarios de Zap se quejan cuando, cuando están empezando con Burp, que no existe eh, por defecto, cuando... Perdón, cuando están empezando con ZAP, ¿que no ven la opción de manipular las peticiones manualmente y hacer todo lo que hacen con Burp? Pues existe una extensión para eso. Existe la requester. Y aquí, cuando vas instalando extensiones, bueno, para instalarlas, vas aquí al, al botón que pone Manage Addons y te aparecen las extensiones que tienes instaladas y el Marketplace. Aquí podrías eh, verificar las extensiones que hay ahora mismo con su correspondiente versión y fecha. Bueno, aquí podemos ir mirando cuáles son las extensiones disponibles y si hay alguna que nos interesa, pues directamente la seleccionamos y la instalamos, ¿vale? Install selected. Esto no tiene mayor, mayor gracia, ¿no? Luego, también en el Marketplace nos gestionan los add-ons, los complementos. Aquí podríamos descargar la última versión de ZAP en el caso de que estemos desactualizados y esto directamente pues, nos, va a nos va a descargar la el punto zip de la última versión disponible. ¿Vale? Entonces, los complementos se van distribuyendo en diferentes secciones dentro de la interfaz. Por ejemplo, el requester lo vemos aquí. Y es muy, muy parecido a lo que teníamos o lo que tenemos en BURP. Tienes por un lado la petición y por otro lado la respuesta. Tú aquí vas manipulando esto, es texto plano, ¿no? El protocolo HTTP. Vas manipulando el texto de la petición y luego le dices send, ¿vale? Que está por aquí. Aquí. Le das a send y aquí ves la respuesta y ya está es poco poco más tienes también un complemento que es el TLS debug aquí podrías eh, verificar un dominio concreto https evidentemente eh, seleccionas por ejemplo select este que es https select check y aquí nos da información sobre en este caso output console nos da simplemente la respuesta no nos ha dicho mucho más sobre información de protocolo https de este dominio en concreto pero bueno normalmente saca más información saca más datos vale eh, bien con, este, con estas extensiones podemos ir trabajando. Algunas quedan habilitadas directamente en Tools, como por ejemplo Finger, eh, fingerprinting Tools es una extensión, eh, Check es otra extensión. Se van distribuyendo en las diferentes secciones de la interfaz. Por lo tanto, cuando las instalamos, lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde han quedado, ¿no? Dónde quedan instaladas. Más cosillas, vale. Esto ya está metido dentro del contexto, ¿no? Eh, podríamos pinchar aquí en la parte de abajo aparece por ejemplo access control eh, access control active scan eh, all in one notes lo que os comentaba antes es una extensión podemos poner breakpoints podemos eh, gestionar la tecnología vale con el Wapalizer. esto es lo mismo que os enseñaba antes en el navegador web ¿Qué más? Podemos ver, por ejemplo, los test results y podemos ver las sesiones HTTP. Antes ya me había autenticado. Bueno, aquí me recuerda él que hay un token de sesión. Pues, lo que voy a hacer ahora es autenticarme. Aquí vemos que en, en OWASP Web Code tenemos esto, guest, guest, login. Y, bueno, esto no es nada nuevo. Aquí nos hemos autenticado en la aplicación. Y nos ha capturado, bueno, eh, de hecho es que la sesión ya la tenía de antes, por eso me aparece aquí. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos con la sesión HTTP? Podemos decir clic derecho, marcarla como activa y luego le decimos que, bueno, aquí se, se marca el check, está activa. Luego dentro del contexto podemos crear un usuario partiendo de esa sesión HTTP. Fijaros que aquí nos aparece sesión 1. Marcamos y le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, pues guest. El usuario se llama guest. vale ADD. Ahora tenemos el usuario preparado dentro de este contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las peticiones que hagamos a partir de este momento, si requieren autenticación, va a mirar el mecanismo de autenticación, que en este caso le hemos puesto manual, y los usuarios, que en este caso es este. El usuario guest que está enganchado barra vinculado con las sesiones HTTPS. Están aquí, que nos aparece, que nos va sacando, eh, que nos va sacando ZAP. Luego, característica interesante, Access Control. Como bien sabéis, en, la, en, el, OWASP, en el OWASP Top 10 existe eh, uno de los, de los primeros que aparecen en la lista, es la verificación de accesos, ¿no? Es el control de accesos, broken access controls. Esto es una vulnerabilidad crítica que afecta a muchas aplicaciones web. ¿Cuál es el problema de esta vulnerabilidad que tenemos que irla probando manualmente y eso es bastante cansado, no? Por lo tanto, lo que no, normalmente podemos hacer es utilizar el access control y decir, pues mira, aquí voy a probar con usuarios no autenticados o con un usuario autenticado y vas generando reglas. Por ejemplo, yo puedo decir es que el usuario guest puede entrar a todo a web. y como pone inherit, pues todo lo que hay de aquí para abajo lo va a heredar, va a permitir ese acceso. Y a un usuario no autenticado, por poner un ejemplo, le digo: pues puede entrar a WebCode, ¿vale? Pero a todo lo que baja, todo lo que está por debajo de Service, le ponemos denaez, porque no está autenticado. Ni tampoco puede entrar a todo lo que está por debajo de Plugins. Creo que es bastante fácil de entender, no, no es muy complicado. Aquí vas generando las reglas. Y lo puedes hacer a nivel de directorio o a nivel de fichero directamente, a nivel de recurso. Vamos a dejarlo así. Tampoco. Eh, con esto generamos las reglas y luego podemos pinchar aquí, Access Control, y decir, pues mira, para el contexto de Foul Context, que es el que tengo ahora, quiero que me ejecutes las reglas que he definido. Le de das a Start. Me dice, vale, y. ¿Con qué usuarios quieres realizar las pruebas? Pues ahora mismo solamente tengo estos dos: el guest o ninguno, ¿vale? O solo no autenticado. Pues le hace estar y aquí te va haciendo todas las pruebas de forma automática. Esto que normalmente hacéis a mano, aquí se hace de forma programática, o sea, ya te lo hace Zap, con lo cual es, es una alegría, ¿no? Y el resultado en este caso es un check en verde indicando que todo bien. Que ha ido bien, que la regla se cumple correctamente, que la aplicación web ha devuelto el resultado esperado. Y si, por ejemplo, aquí vemos una cruz, una X o un interrogante, pues ya tenemos que ir mirando qué es lo que ha pasado, porque muy probablemente ahí nos vamos a encontrar con una vulnerabilidad de accesos rotos, broken access control. Vale, entonces es una extensión que merece mucho la pena que tengamos disponible dentro de ZAP. Más cosillas, tenemos los CEST. Vale, ya para. Para ir terminando porque estoy aquí yendo bastante rápido para que me dé tiempo de todo. Voy a salir de aquí, ¿vale? Voy a hacer. Sí, Perdón que interrumpa últimos minutos. Sí, sí, ya no sé. Gracias. Eh, gracias. No pasa nada. Eh, aquí tenemos eh, los test que es lo que comentaba. Son scripts. Es un lenguaje desarrollado por Mozilla basado en JSON. ¿Qué es lo que hace esto? Definir cómo son las peticiones HTTP, cómo se tienen que realizar. Es como definir un plan de pruebas en una herramienta como JMeter, es muy parecido. Vas definiendo cómo es el flujo de las peticiones y luego las puedes ir lanzando. En este caso concreto, aparece aquí como una especie de casete, le dices, record new script, test script. Aquí le pones un título, por ejemplo, o WASP test, le pones el tipo, que puede ser una secuencia de peticiones, o en este caso, una autenticación. ¿Vale? Server side script. ¿Cuál va a ser la URL inicial? Vamos a poner que esta, select. Y empezamos a grabar. En cuanto pinchamos en Start Recording, nos aparece aquí eh, Script Console, que es la consola para gestionar scripts dentro de, dentro de Zap. Aquí tenemos los scripts de la comunidad o scripts que creemos nosotros con Ruby o con Python, por ejemplo. Bien, aquí está grabando. A partir de este momento, todo lo que, eh, toda la navegación, que vaya capturando zap se va quedando guardada en este aquí se va quedando grabada en el cest vale aquí vemos todas las peticiones que se han ido haciendo bueno se ha quedado un poquito pillado es lo que tiene java que a veces cuando cuando se queda pillado se queda pillado aquí la aplicación se ha quedado un poquito congelada Ahora mismo está eh, registrando todas las peticiones que se están haciendo, ¿vale? Y cuando yo quiero terminar la, el, el record, simplemente vuelvo a pinchar aquí en el botón y se, se detiene. ¿Vale? Pero se ha quedado colgada la aplicación. Es lo que tiene, lo que tiene Java. Pero bueno, lo que, bueno, que ya va como reaccionando poco a poco. Sí. Aquí se van registrando todas las peticiones. Cada una de las peticiones que se han hecho desde el navegador web quedan grabadas aquí. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que yo luego le puedo decir, vale, pues detente, vale, se detiene. Y lo bueno que tiene es que puedo manipular estas peticiones manualmente. Yo aquí puedo ir cambiando parámetros y puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? En cada una de estas peticiones puedo ir cambiándolas y puedo replicar esto mismo. ¿Qué quiero decir con replicar? Pues puedo cargar aquí en Script Console, lo puedo lanzar nuevamente. Darle a run. Y esto va a ejecutar las mismas peticiones que ha capturado previamente. Por lo tanto, estoy automatizando todo el proceso de pentesting. Ya no es como lo hacíamos antes, que navegamos por una paginita y vamos cambiando los parámetros manualmente. Uy, que me he olvidado esto, pues vuelvo a hacerlo manualmente. No. Ahora guardamos, grabamos todo lo que vamos haciendo y luego podemos ir haciendo cosas sobre este plan de trabajo. Aquí, por ejemplo, yo podría, eh, en el Security Check, podría añadir una acción, un escaneo activo, por ejemplo, yo le digo scan, qué quiero escanear? el username. Vale, pues save. Aquí me pone action scan username. ¿Qué más? Pues otro action. Ahora me vas a escanear el parámetro password. ¿Vale? Al decir escanear es me refiero a ejecutar un escaneo activo. Aquí puedo mover estas peticiones a la ruta donde yo quiera estos elementos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí y le digo run. Y se va ejecutando. ¿Veis? Aquí me pone como la candelita, la llama. Esto significa que, que, bueno, que se está ejecutando un escaneo activo, ¿vale? Y esto, pues, ya lo hago de forma, de forma bastante manual a partir de aquí. Pero sin, at sin atacar directamente, o sea, sin, sin estar con el navegador web dándole eh, las peticiones manualmente. Puedo trabajar con todo el plan de trabajo desde CEST, ¿bien? Y, bueno, no me da tiempo, pero os explico rápidamente el tema de la API REST, ¿vale? En, en Zap tenemos una API REST que podemos consumir desde lenguajes de programación como Python o Ruby, entre otros, ¿no? Lenguajes de scripting. La habilitamos directamente aquí abajo. Si la encuentro, Cs, WebSockets. Eh, no estará arriba. API. No, el bin... Scan, API, aquí está. La habilitamos, nos genera. Podemos generar una contraseña de forma aleatoria. Y luego no, ¿no? Con, una, con un cliente HTTP, sí, sí, como puede ser perfecto. Postman o el que sea, podemos ir realizando consultas o con librerías preparadas que ya, que ya están pensadas para integrarse con Zap. En Python tenemos una que es la de eh, Python Zap. Si la queréis la podéis buscar. Está el proyecto en GitHub. Y bueno, básicamente esto nos permite levantar nuestro servidor en modo headless, ¿vale? Zap, en modo headless, en modo servidor. Y luego muchas personas o un equipo de pentesters se puede conectar a esa instancia de Zap y mandarle trabajos. Oye, lánzame este escaneo. WhatsApp lo recibe, ejecuta el escaneo y te devuelve un ticket, un identificador. Te dice: Mira, pues ya está. Ya he registrado tu escaneo, este es tu identificador y ya luego cuando termine, pues ya te avisaré o no. <laughs> es decir, él genera el, el escaneo y tú tienes que ir consultando. Oye, ¿qué tal va lo mío? Le mandas el ticket y él te va diciendo, pues estoy procesando, procesándolo todavía. Me quedan pues eh, un 80% para terminar. Pues te va, te va diciendo estas cosas. ¿no? Y bueno, esto es lo que tiene Zap. Son algunas de las muchas características que tiene esta herramienta. Eh, quería con esta charla rápida. Rápida, explicaros pues básicamente lo que considero más importante de cara a un pen test y bueno ya que estoy un poco sobre el tiempo y no quiero hacer bueno, que hayan retrasos pues eh, por mi parte esto sería todo no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión que comentar estoy a vuestra entera disposición eh, antes de terminar si por ejemplo ahora no tenéis ninguna pregunta podéis contactar conmigo también estos son los sitios en donde me podéis escribir un correo electrónico en thehackerway.es o en .com. Esta es mi cuenta de Twitter, LinkedIn o en Telegram, en el, en el grupo de The Hackerway, pues también podéis uniros y preguntar lo que necesitéis. ¿vale? Muy bien, eh, he ido bastante rápido. Espero que haya quedado claro, o al menos la idea, que haya quedado eh, bien, que os haya gustado la charla. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Venga, Dastra, muchísimas gracias. Excelente presentación, como ah. siempre. Un eh, material súper valioso. SAP, una herramienta súper útil, ¿no? Digo, y con todo este valor, y, y la app, y la integración. En estos días también se mostraba, ¿no? La integración con Jenkins, con SonarQ. Sí, una, sí, una sí. eso me hubiese excelentes. gustado mostrarlo, pero bueno, no, no me nada, da pero, tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Dastra, mil gracias. Sé que te apuramos. Eh, da para sí, hablar todo no el día. Así que, bueno, muchísimas gracias. Por sumarte y seguimos en contacto. Un abrazo grande y bueno. Muy pues, bien, un abrazo. Ya. Venga, hasta luego. luego, luego. Chao. Bueno, seguimos con las conferencias del día de hoy. Estamos haciendo un pequeño cambio de, de la transmisión de una plataforma Meet a, a Webex, así que demos un minuto. Pero bueno, nuestro próximo conferencista es, es Miquel Rufián Albarrán.